Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Don Luis, tiene usted la palabra. Te prometo, Isabel, que no te vuelvo a tratar de usted. Es una mala costumbre a lo mejor que tengo en los debates. Pero mira, yo sí te voy a decir varias cosas. Mira, no solamente está el disparate de Ábalos, no solamente está la forma en que se ha tratado a Juan Guaidó, no solamente es la ministra de Asuntos Exteriores que acaba de decir que la posición de España con respecto a Venezuela es diferente a la Unión Europea. Es decir, ahora también negamos la Unión Europea. Lo ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores. Mire, y problemas en la calle. Hay un montón de problemas. A ver, pero a ver, yo entro ahora en los problemas, Isabel. Mira, ¿quieres problemas? Salario mínimo interprofesional. Un salario mínimo interprofesional que no existen en los países nórdicos. No existe en Noruega. No existen en Suecia. No existe en Dinamarca. Sí, sí, no existen en esos países. Pero permíteme, Isabel. Luego lo rebates, todo lo que quieras. Y yo estaré encantado de debatirlo contigo y con Guadalupe. Allí no existe el salario mínimo interprofesional. Lo que ha supuesto ha sido que hayan sacado los profesionales del sector agrícola a la calle. Que los autónomos, entre los cuales yo te puedo decir que soy uno de ellos, me han subido las bases más, me han subido el IGIC por parte del gobierno de Canarias, los servicios se han encarecido. Entonces, simplemente para el salario y para las medidas sociales está muy bien, pero no me lo metas todo de golpe. Es que llevamos dos subidas de salario mínimo interprofesional que nos está afectando a un sector como los autónomos, que somos 4 millones de personas en España, que es que cada día estamos pagando más y más impuestos y nos están asfixiando en impuestos. Es que no podemos más los autónomos. Y yo lo siento, Isabel, pero me gustaría que estuvieras, aunque sea un mes trabajando conmigo, para que tú sepas lo que se paga mensualmente por autónomo. Bueno, pero vente ahora. Vale, mira, los presupuestos generales del Estado que tú hablabas, mira, el Partido Popular le ha ofrecido medidas fiscales al gobierno de Sánchez y de Podemos. Ah, por cierto, una cuestión con respecto a la agricultura. A ver si el señor Iglesias, que forma parte del Partido del pacto con el Partido Socialista, deja de increpar al sector agrícola en Extremadura diciendo que salgan a la calle y que sigan luchando. Oiga, señor Iglesias, es que eres tú, es usted quien está gobernando, es usted quien tiene que poner las medidas, y que sea el secretario general de Podemos de Extremadura quien le haya tenido que decir a ese hombre, mira, no me increpes a la gente cuando eres tú, de mi propio partido, el que tiene que poner las medidas. Es que me parece vergonzoso que desde tu propio partido te lo estén diciendo. Lo que te estaba diciendo antes, Isabel, presupuesto general del Estado, se sienta con Casado, estas son las medidas, se habla de Cataluña, que es un problema social bastante importante dentro de este país. No, lo único que quiere es la votación con respecto al Consejo General del Poder Judicial, que es importante, pero es que es importante las otras medidas también. El que no quiere pactar es Pedro Sánchez. Cada vez que se le dice algo, él dice no. Y con quien le gusta pactar es con la persona que se subió al Congreso de los Diputados y le dijo, me importa un comino la gobernabilidad de España. Con esa gente sí se sienta, con esa gente ya tiene una mesa de negociación en Cataluña que está disfrazando la mesa de negociación en Cataluña en detrimento del resto de las comunidades autónomas. Ahora, si gobierna el Partido Popular en Murcia o en Andalucía, sí que le mete mano a Hacienda y sí que le cierra la vía. Eso no me parece una forma de pactar absolutamente nada. Voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el mensaje que está lanzando Pedro Sánchez. No hay otro mensaje. Te recuerdo una última cosa. El Fondo Monetario Internacional está avisando a España de que vienen tiempos complicados. Nos ha vuelto a reducir dos décimas. Estamos ya en el 1,4 de previsión de crecimiento. Por debajo del 1% no se crea empleo. Y eso lo han dicho todos los organismos internacionales. Y sin empleo no se crea riqueza. Si no se crea riqueza, no se consiguen los fondos sociales que tú tantos estás luchando y que todos nos gusta. Pero hay que buscar un equilibrio. Doña Guadalupe. Bueno, yo pienso que cómo se evitaría este tema de Venezuela y todas las chorradas a veces que salen en los debates del Congreso es poniéndose a trabajar. Todos esos problemas que dice Isabel,
que todos sabemos que tiene España, la única solución es ponerse a trabajar. Todo eso, dime y direte de todos los partidos de la oposición, se evitan poniéndose a trabajar. ¿Vale? España es verdad que tiene una situación delicadísima, y hasta que esta gente no se ponga a trabajar en serio y se deje incluso de pelearse hasta con ellos mismos, que ahora parece que por la subida del muro de Melilla o de Ceuta tienen un grave problema con grandes marlascas, entre ellos, pues esas vicisitudes que hay entre los propios socios de gobierno crea una incertidumbre en la ciudadanía que no es buena. No es buena. Esas cosas tienen que los trapos lavarlos dentro y hacer una mención a los micrófonos en conjunto, ponerse de acuerdo a lo que van a decir y ser transparente. Y sobre todo, ponerse a trabajar, sacar de una vez los presupuestos, como sea, con quien tengan que dialogar, y dar estabilidad a este país. Para poder criticarlos cuando lo hagan mal y aplaudirlos cuando lo hagan bien, pero por lo menos ver el trabajo, porque bien es verdad que el Partido Socialista a nivel general, a nivel nacional, lleva muy poquito tiempo, pero sí es verdad que el de Canarias lleva más tiempo, y a pesar de que falta que se aprueben los presupuestos y todo lo que usted quiera, pero tampoco se ha visto una gran cosa aquí ni un gran movimiento por parte del gobierno socialista a nivel regional. Y entonces lo que la ciudadanía quiere es ver resultados, ver trabajo, ver transparencia, ver honestidad, y eso ahora mismo falta, yo creo que en todos los gobiernos, en el nacional, en el regional, y en cualquiera de los que vemos, que se ve poco movimiento, se ve poco trabajo y se ve poca solución. Poca solución. Él tiene que pensar en qué socios tiene para sacar ese presupuesto adelante, y de alguna manera tiene que sacarlo, porque es el bien de este país, y es el bien de él, y el bien de su partido, y el bien de su pacto, y el bien de esta gobernabilidad que se está viendo. Francamente, un poco yéndose al traste, y da pena de oír las noticias. Como dice Luis, lo de los autónomos es un desastre, ya lo hablábamos el otro día, que si les mandas por ley a subir los sueldos, que a mí me parece bien, ¿vale? Por otra parte, como hablamos, debiera de darles unas medidas fiscales que no los agobien, de bajarle un poco las medidas fiscales o no cobrarle la seguridad social por lo menos los primeros meses, que algo tienen que hacerle, porque tampoco puedes asfixiar a los autónomos, que son la mayoría de las veces los que dan trabajo, porque pero, son los que sacan el país adelante muchas veces. Pero se ha puesto sobre la mesa, y en este caso, ¿no cree usted que los ciudadanos que nos están viendo, los vecinos y vecinas, dirán, sí, mire, yo estoy de acuerdo que en el Parlamento se hay cosas muy importantes, como es la sanidad, como es el empleo, como es la educación, pero mire, los primeros que no han tratado ese tema es cómo se ha conformado este gobierno? Lo primero que se pactaba, o en este caso se llevaba a cabo, es qué ministerio me vas a dar y qué asiento me vas a dar, por lo cual el encaje de novillo de cuáles son las políticas sociales tuyas y cuáles son las mías para poder conformar el gobierno, eso no era primordial. El crear empleo tampoco era primordial. Era, yo voy a ser vicepresidente y cuántos ministerios me van a dar y qué área me van a dar y a qué voy a colocar. Eso es lo primero que llevaron a cabo los que están hoy y los que estaban siempre. Y lo otro también que muchos ciudadanos se preguntan es que te viene el señor de Teruel que me va a apoyar, bien, Teruel existe y ahí ha tenido que reivindicar, pues ahí está el señor de Teruel y le dice, oye, para yo apoyarte, ¿cuánto me vas a dar a mí? Y el otro, ¿cuánto me vas a dar a mí? Y los señores catalanes, pues mira, ahora reformamos la ley y la sedición y lo demás, lo quitamos para que nos vayamos de rosita todo lo nuestro. Mientras vemos que un señor, en este caso, hay una inseguridad en este país, y yo no veo que el gobierno vaya a poner unas medidas, y él los ocupa. Los que cuando te vas
Entonces, por desgracia, no tienes a nadie y te ingresan en un hospital y estás 15 días en el hospital. Cuando vuelves a tu casa, tienes un señor viviendo en tu casa y tu mueble en el contenedor de la basura. Y ahí no ha habido una reforma y es un escándalo. Y lo está clamando la sociedad. Oye, que no hay una inseguridad que estamos sufriendo los ciudadanos, que nos está ocupando nuestra casa, que no podemos irnos de vacaciones sin dejar a alguien al cuidado de nuestra casa, nuestra vivienda, porque se nos mete un señor a viviendo en nuestra vivienda y tan ancho es Castilla, a dormir en el coche. Y eso es una realidad. Y tampoco han metido mano los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, de algo que la Unión Europea le ha dicho. Y claramente las cláusulas hipotecarias de sus amigos, los bancos en España, son abusivas. ¿Se ha tomado medidas? No, sigue siendo abusiva, se sigue desahuciando a las personas y echando. No se ha devuelto lo que les prestamos, que eran préstamos. Y esa es la realidad. Y eso no se está tratando. Bueno, digo yo. Sí. Por eso entre decía otras que cosas, Venezuela no es el único tema que claro, interesa. Pero como esto no lo va a arreglar, metemos y a Venezuela. Y seguramente que hablar de Ábalos, si entró, no entró, si salió, si tampoco va a arreglar el tema. Es decir, que eso no nos va a arreglar el tema y eso se dirimirá en otro sitio. Que entre otras cosas no es la vía política, será la vía judicial. Porque si hay una sentencia, lo dirime en la vía judicial, no. Un parlamento hablando de todas maneras, si termina alguien condenado, cambiamos la reforma de la ley y lo absolvemos. Esto no es problema, es político. Es político, porque un político no tiene. Por eso, cuando hablas tú de las finanzas, nosotros seguimos diciendo que no es que yo vaya como un pedigüeño a pedir lo que me pertenece o algo graciable. No. Los partidos nacionalistas llegamos allí diciendo, oiga, si no estamos nosotros, que a nosotros nos dejan en el último vagón de la cola. Y más a los canarios, que estamos tan alejados de Madrid y, como digo, no se entiende. Por lo tanto, nosotros no vamos allí a poner la mano, a decir, deme usted un poquito más. No, vamos a exigir derechos. Tenemos un estatuto de autonomía aprobado y refrendado en el Congreso de los Diputados. Aprobado en el Congreso y refrendado en el gobierno autónomo. Es decir, cúmplase el estatuto de autonomía. Y además nosotros decimos más, nosotros decimos los canarios, tenemos unos aeropuertos que dan beneficios y esos beneficios no nos repercute a nosotros para nada. Denos autogobierno, porque resulta que tenemos ojos de garza todavía años y años y años a esa gente condenada, y eso ha venido de todos los gobiernos, y no lo han solucionado ninguno, condenada porque no pueden vender sus casas, y está diciendo AENA, no, es que como yo tengo beneficio, voy a abrir grandes centros comerciales, porque ahora le ha dado por hacer centros comerciales con nuestro beneficio. Y tú dices, mira, perdona, cuando fui que vendimos a AENA y nos quedamos con tan poquitas acciones, que ahora resulta que ellos, con algo que era público, resulta que hacen lo que les da la gana. Nosotros desde Canarias queremos controlar nuestros puertos y aeropuertos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos, si alguien depende exclusivamente de los puertos y aeropuertos para todo, para nuestras transacciones, para visitarnos entre islas, para ir a la península, para que el transporte y las mercancías vengan aquí, es Canarias. Y por eso los únicos que decimos la autonomía y en nuestros puertos y aeropuertos somos nosotros, porque yo no he ido al Partido Popular ponerse del lado de los nacionalistas, igual que no he visto a los socialistas ponerse en este caso al lado de las nacionalistas, al contrario, no, eso es centralizarlo, los beneficios para todos igual. Oiga, perdone, nosotros tenemos aquí una deficiencia tremenda y aquí no se está viendo, y esto es un negocio para unos cuantos. ¿Quién privatizó? Pues vamos a ver quién privatizó, AENA, pero se privatizó. Y como eso todo, es decir, nosotros la financiación autonómica tiene que ser justa, pero es que se lo hemos dicho al PP y se lo hemos dicho al PSOE, señores. Ustedes, la armonización fiscal no la tienen en todos lados igual, vale. Ustedes dejan eso a las autonomías, vale. Menos algunos impuestos que se los quedan ustedes, muy bien. Lo distribuyen ustedes. Pero ustedes a Canarias, igual que no nos han dado un modelo de financiación transparente, donde diga, a ti por esto, por esto, por esto, ¿te pertenece esto? No, allí es como me caíste. Y la falta que me hace para gobernar. Y si tu voto es decisivo, y nosotros, Nueva Canaria, Coalición Canaria, en los presupuestos de Montero, salimos bien parados. ¿Pero por qué?
Porque éramos decisivos para el gobierno. Si nosotros no somos decisivos, a Frey Espárrago se lo damos a Galicia, que es de los del PP, si en ese momento vienen al PP, si conviene al PSOE, se lo damos a los andaluces, y a nosotros a freír. ¿Por qué es así? Porque no hay un modelo de financiación transparente. ¿Qué más quisiéramos nosotros no estar peleando por tres perras que nos deben los 1.000 millones de las carreteras, que no nos lo han pagado? O por el techo de gasto, que nos lo imponen a todos los municipios. Un techo de gasto que es bizantino, con dinero en el banco, sin poderlo gastar. Y encima no te dejan aumentar el nivel de gasto. Es decir, ¿para quién tenemos? Encima los bancos nos van a cobrar ahora el 0,5 por tener el dinero allí. El dinero de todos nosotros, el que nos sacan a todos, es nuestro impuesto. Porque estamos hablando de distribuir esos impuestos en bienestar. Y para eso no sacan nada. Para eso no. ¿Quién está poniendo el grito en el cielo con el techo de gasto? ¿Quién? Los partidos nacionalistas. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros ayuntamientos, y ya no es solo los nuestros, los otros también, tienen superávit y no lo pueden gastar. Y además, encima tienen una escasa ayuda a domicilio, por ejemplo, o no llegan con las ayudas de emergencia, o no tienen escuelas o guarderías o escuelas infantiles de 0 a 3 años, y tienen esos dineros ahí en los bancos, haciendo negocio en los bancos, porque el tener dinero también implica que tiene solvencia. Y los bancos tienen solvencia si no te quieren cobrar un 0,5. Y hemos sido los únicos aquí, y en esto diciendo, oiga, señores, tienen que relajar el techo de gasto, porque la ley de estabilidad presupuestaria está asfixiando a los ayuntamientos que están cumpliendo. Encima, Canarias cumple. Me hace muchas gracias. Canarias cumple. Y encima no le relajan el techo de gasto, porque hemos cumplido, porque tenemos pobreza por un tubo. ¿A mí de qué me vale? Mira, Madrid no cumplió. Pero es que aquí si cumple, después te penalizan, porque te ponen en la misma esfera que los otros. ¿Y quién es el que pone la idiosincrasia de tu pueblo? ¿El que lo conoce? Porque los representantes populares y socialistas están allí defendiendo los intereses de su partido. Y si al Partido Popular la ley de estabilidad presupuestaria le interesó, ahora va a estar apoyando la ley de estabilidad presupuestaria del techo de gasto. Y el PSOE lo mismo, porque fueron ellos los que lo implantaron sin pensar, sino en las comunidades autónomas que ellos tenían déficit. Hombre, y aquí... Don Luis. Isabel, mira, esta noche vamos a llegar a un acuerdo los dos. Estoy totalmente de acuerdo contigo que no hay un modelo de financiación territorial acorde. No, yo estoy totalmente... pero creo que también estarás de acuerdo conmigo, que es que no conozco ninguna comunidad autónoma que no diga a mí me deben dinero. No conozco ninguna provincia, ninguna diputación, ningún sitio... Hombre, que nadie le debe 1.000 millones en carretera. Perdón. Y hoy sabía que 16.000 millones a Cataluña. Toda la, y Teruel existe, dice que también se le debe a Teruel. Vamos a ver, yo entiendo que hay que luchar desde aquí, ¿de acuerdo? Que hay que luchar por los derechos que tenemos los canarios. Y eso, vuelvo a insistir, no tengo problema en defenderlo desde la posición del Partido Popular, porque también lo hacemos. Pero mira, a mí me gustaría matizar varias cuestiones. ¿Por qué estoy preocupado por la línea que está siguiendo el gobierno central? Porque es que están falseando los datos, los están falseando. Ahora dicen que están cambiando el sistema el modelo contractual del Partido Popular a través de la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores. Falso. Ese artículo se aprobó con Felipe González en el año 95. Lo reformó Zapatero en el año 2010. El Partido Popular se lo encontró hecho. Lo había hecho el Partido Socialista. Y ahora me está diciendo la señora ministra que va a cambiar todo el sistema, todo el modelo de la reforma laboral del que creó el Partido Popular en el año 2012 a través del sistema de la derogación del artículo 52D, que es, lo ha dicho la señora ministra. Lo ha dicho la señora ministra. Tendría que ser tumbar esa reforma capitalizada. Pero es que están falseando. De una manera tremenda. Isabel, discúlpame, están falseando y están diciendo que el artículo 52, que el artículo 52 lo creó el Partido Popular y es falso, lo creó Felipe González en el 95, en el 95 y continuó la reforma en el año 2010 Zapatero. Pero ellos están falseando con el artículo 52 y es falso, ¿vale? Pero permítame, te estoy hablando de lo que me está vendiendo y perdón por la expresión, pero cada vez que... discúlpame... Sí, no, el humo me lo llevan vendiendo desde que antes de sentarse con los señores.
la pareja pinipón, que parece ser que cuando va la ministra de Trabajo va el señor Iglesias detrás de él. Es decir, parece poco menos que van los dos juntos. Con los agricultores se sienta la ministra de Trabajo. No, mire, señor, siéntese el ministro de Agricultura, que es el que debe negociar con los agricultores. No me vayas al señor, la ministra de Trabajo y el señor Pon detrás. Es decir, vamos a ser un poquito coherentes. Cada uno tiene sus competencias y se lleva diciendo hace mucho tiempo. Esto va a ser una bicefalia, van a haber dos gobiernos. Y así no nos vamos a poner de acuerdo ni vamos a sacar nada. No, perdón, pero es que se está demostrando. Te lo vuelvo a repetir, se está demostrando que es un gobierno bicefálico, que tiene dos cabezas y que cada uno quiere lo suyo. Entonces, se trata de que cada uno tiene sus competencias. Podemos estar de acuerdo con el techo del gasto también, Isabel. Pues, podemos estar bueno. Totalmente de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en decir que hay que quitar el techo del gasto. Hasta, sí, perfecto. En un momento en donde este país estaba en mala crisis de un partido donde tú venías, del Partido Socialista, por cierto. 8 años después. A ver, el Partido Popular lo puso cuando lo tuvo que poner, porque se encontró este país en plena crisis, con una recesión económica brutal. ¿Quién puso este país en marcha otra vez? El Partido Popular. La precarización del empleo fue el Partido Socialista que destruyó empleo, porque los brotes verdes todavía no los he visto. En la ensalada puede ser, pero yo no los he visto. Todavía no lo he visto, Isabel. Isabel, no he visto los brotes verdes que decía el Partido Socialista en el año 2009 y 2010. Te lo tengo que recordar. Estábamos en una crisis y en una recesión económica tremenda. ¿Tú te crees que es fácil adoptar una serie de medidas por parte del Partido Popular que no son medidas que la gente las va a entender? Pero es que también hizo una reforma del mercado laboral y le convocaron una huelga. Y la huelga fue un auténtico fracaso. Fue un auténtico fracaso con la reforma del mercado laboral. Y te recuerdo que la Unión Europea se le cogió con el micrófono en off a Rajoy diciendo: voy a hacer una reforma del mercado laboral que me va a costar una huelga. La huelga se hizo, la convocaron los sindicatos y fue un auténtico fracaso. Es que ustedes dejaron el país en unas condiciones, los socialistas, cuando tú eras socialista en aquel entonces. Dejaron, cada uno tiene su pasado. Sí, perfecto, yo también. Ya te lo dije antes. Pero es una cuestión muy sencilla. El momento hay que vivirlo en ese momento nada más. No lo puedes trasladar a 9 años después. En ese momento se tomaron una serie de medidas que vinieron muy bien al país. Vinieron muy bien. Y la mejor medida social que existe es que la gente tenga trabajo. Precario no. No tener trabajo es mejor. No tener trabajo y vivir con un subsidio de 426 euros. Vivir con un subsidio de 426 euros. Ayuda de alimento. Y es mejor vivir con un subsidio de 426 euros. Con un salario mínimo interprofesional o con una renta de ciudadanía que garantice un mínimo para los ciudadanos. Sácalo. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? El problema es que no lo dice. ¿Cómo que no? No lo dices exactamente. ¿Quién no lo dice? Los que están gobernando ahora mismo en el gobierno de Canarias con la prestación social básica. Si estamos diciendo los impuestos. No. ¿Impuestos verdes? ¿En qué impuestos? Yo creo que entre todos lo mataron y ella sola se murió. Pero es que el sistema sanitario lo pagamos todos porque es un sistema solidario, que lo tenemos que pagar entre todos. Porque es que la sanidad es gratuita, igual que la educación. Son sistemas solidarios. Además, para unos más que para otros. Para otros. La verdad es que tenemos un sistema solidario, que es el sistema sanitario universal, pero los funcionarios tienen su... Pero vete a América para que tú veas el sistema sanitario que tienen ahí. Pero también le pagamos al sector funcionarial, que son los trabajadores del Estado, un seguro privado. Y puede elegir la sanidad privada o la sanidad pública. Vamos a ver si podemos ir recortando y le decimos que el sistema sanitario público es el mejor que tenemos. Eso no es lo peor de todo es que una mujer cuando se divorcia y no tiene un trabajo, la pasan a la beneficencia. Eso no lo sabe nadie. Le quita la tarjeta. No me diga. Sí, señor, sí se lo digo. Diferente. Sí se lo digo. La tarjeta es diferente, pero no te dejan sin asistencia. No te dejan sin asistencia, pero tienes un seguro de beneficencia. No, le dan una tarjeta distinta que ya te estigmatiza casi. Pero, ¿no? ¿Y por qué? Sí, pero ¿y esa ¿por la, qué? Y esa es la política. Encima que ya pasas por un divorcio, no encima que ya pasas por... ¿Por qué? ¿Sí? Pero es que eso no está ahora. Vamos a ver, ya lo sé. Ah. Pero, ¿y ¿y por esa es la política de igualdad? 40.000 cosas que hay que arreglar y que aquí nadie se mueve, o sea. Y venga usted a... Y viva la igualdad. Yo no sé, pero hay muchísimas cosas que yo no entiendo en este país,
pero lo que no entiendo es que sigan peleándose y que esto no lo arregle nadie. El socialismo que fue el PP que fue el socialismo, entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero nadie arregla esto, ¿vale? Si ellos saben que los otros lo hicieron mal, arréglalo. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Tienes la solución? Ajá. Arréglalo. No estés, y ellos más, no, arréglalo. Que todos los problemas de este país se solucionan trabajando y haciendo por ahora parece que esta gente se ha unido, y le tengo que dar la razón a Luis cuando dice que es un pacto bicefálico, porque parece que no se fían uno del otro, que tienen que ponerse por lo visto un fiscalizador detrás a ver qué hace un ministro y qué hace otro. Sánchez no duerme. Te lo juro que esto no tiene cabida en un pacto que tuvieran que ser personas serias, honradas y honestas para sacar este país adelante. Van a necesitar un relator. No. Este, el gobierno de Canarias no utiliza eso, no hay ese yo voy detrás porque lo que no debe ser. No, vamos a ver. Si, totalmente de acuerdo. Si va el ministro de trabajo a hablar con alguien que es competencia suya y comete un error, luego se le llama al despacho y se le dice, oye, no me parece, pero ir, eso es hasta feo, vamos a ver, es que ellos mismos se están dando a demostrar que no son de fiar delante de lo quien les ha puesto ahí. ¿En qué va a parar esto, las próximas elecciones? ¿En qué va a parar en este mandato? ¿Sabes? Es que se está viendo una inestabilidad a 7 días de firmar un pacto, y de verdad que da un poco de pena siendo un gobierno central como es, para tantos y tantos problemas que tiene este país, y con un presupuesto prorrogado todavía del PP, si no estoy equivocado. Hasta fecha de ahora. Y bueno, Guadalupe, Telde tampoco tiene presupuesto aprobado todavía, ¿eh? Todavía tampoco. A 7 días de firmar el pacto, ¿qué pacto? De los presupuestos. No, a 7 días me refiero yo, 7 días por decirle algo, a 7 días de firmar el pacto de gobierno en diciembre entre el PSOE y Podemos. Vamos a ver, llevan 2 meses y ya no se fían uno del otro. ¿Cómo va a ser eso? Pero bueno, es que no se fiaba antes. Es que no es que se fíen ahora, es que antes tampoco se fiaba. Pues no, así lo decía el señor Sánchez, que cómo iba a gobernar, que perdería el sueño, que no podía dormir tranquilo. Yo creo que él no duerme tranquilo. Pues que no duerme, pero que trabaje. Que las horas que no duerme, que las dedique a trabajar. Yo creo que por la diferencia en el gobierno de Canarias, en este caso hay 4 fuerzas políticas y nadie persigue a nadie, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo no estaba hablando de gobierno. No, pero me refiero a comparativa. Hablando del de Madrid. Exacto, en comparativa. Entonces, sí que es verdad que se nota que el pacto a nivel nacional hay todavía tiranteses entre unos y otros. Hombre, y mientras que el presidente Rufián gobierne, vamos a ver. No sé, a mí, por ejemplo, que es el portavoz. Rufián es el portavoz del gobierno muchas veces. Pero ves, eso sí, hombre, pero es que es verdad. Sola, sí, no, pero es que eso pero es que es verdad. Un extremismo que no llega a nada, porque no es verdad. Ya bastante tiene si con que ellos no se fían entre ellos como para que metan. Y además que lo recomiendo que lo escuche. Que no. Pero es que no, habla en boca de del gobierno. Sé, hombre, habla en boca manual, de la. Que no tengo manual. Fíjate si no tengo. Gobierno comunista, chavista, Isabel, fíjate si no tengo manual, que los estatutos del partido me dan la libertad para yo tomar decisiones en determinadas materias. Escucha, perdóname. Mira, el Partido Popular el otro día votó en contra de la ley de eutanasia. Perdón, te cita a todos ustedes, perdón. Disculpa, es la mala. Ay, disculpa, disculpa. Disculpa. Que me dejaste ahí. No. Sí, continúa, disculpa. Entonces, si te dejo. Va a ser novato, muchacho. Yo lo dije antes de sentarme. Es como yo digo que no te puedes fijar de los novatos. Es bromilla, ¿no? No, sí, no hay nada. Más que nada para relajar la tensión, pero sí que es verdad que, a ver, yo puedo discrepar en que Rufián no es el que manda porque está fuera. Es decir, es como decir, vos está fuera de Andalucía y no es el que manda. ¿Qué es necesario para juntar acuerdos? Sí. Hasta ahí, pero no es el que manda, es que pongamos las cosas en su sitio. Entre otras cosas, porque la ciudadanía termina de no creer, porque es tan exagerado lo que dice, que se estalla con los propios argumentos, que entre ellos no se fía. Da la impresión de que no.
¿De qué no se fía? Pero entre ellos, no le hace falta Rufián para no fiarse de ellos, ¿vale? Entre ellos y entre ellos. Entre ellos y entre ellas. A mí particularmente lo que es el Ministerio de Igualdad, a mí que esté llena de mujeres, no me gusta. Es decir, tampoco. Si estamos, pensando que queremos igualdad de oportunidades, mira, que lo hemos dicho aquí, que lo importante es que los hombres nos ayudan en esta lucha. Que tu bandera sea, pues como en todo el ministerio, lleno de mujeres, pues a mí, como feminista, me dice bien poco. Porque eso no es feminismo tal como yo lo percibo, ¿no? ¿Por qué no? Porque eso es desequilibrio también. Hay partidos que se presentan solo mujeres y a mí, a mí me han invitado, yo no he ido a ese tipo de partido porque considero que eso es fomentar la desigualdad desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, hay cosas que no nos gustan de los que están gobernando, pero es que es verdad que necesitábamos un gobierno o que íbamos a unas elecciones otra vez nuevas. Nosotros lo dijimos en campaña, vamos a contribuir a que un gobierno se haga, por lo menos que se haga, lo que no podemos seguir con esta incertidumbre. Tenemos pendiente la ley de dependencia, la financiación de la ley de dependencia a las comunidades autónomas, que es vital y fundamental. Tenemos pendiente la lucha contra el cambio climático, que hay negacionistas de la lucha contra el cambio climático. Tenemos pendiente la reforma fiscal, como dijimos antes, y tenemos pendiente la reforma laboral. Porque, entre otras cosas, hoy por hoy hay gente trabajando que sigue siendo pobre y que está trabajando y yendo a buscar alimentos a los bancos de alimentos porque no llegan, porque tienen 400 euros para 5 personas. Y tú me dirás a mí quién come con 400 y pico euros para 5 personas. Y si tienes alquiler, o cómo está la vida. Cada uno de nosotros sabemos cómo está la vida sin salir de casa, lo que se puede gastar a través del móvil, de la luz, del agua y del alquiler o del seguro del coche, o etcétera, 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 etcétera. Porque no solo los autónomos pagamos todos en general. Es verdad que desde cuándo que estamos pendientes de la reforma del Estatuto del Autónomo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay que garantizar la seguridad social cuando se ponen enfermos esos trabajadores, que lo hemos dicho, que estaba pendiente de la reforma, que le iban a hacer, pero eso quedó en agua de borra. Es decir, o del derecho al desempleo también, si por una casualidad su empresa cae y ha cotizado. Porque, oye, un chaval que empiece su autónomo y esté 3 años trabajando de autónomo, partiéndose el lomo para sacar y de un momento a otro no puede seguir porque ya no puede pagar el autónomo, que por lo menos tenga un colchón para emprender otra nueva actividad y que tenga paro como todos en este país. No pongas tres, hasta los políticos tienen paro. Esto es los 30 y 32 años. Que los hay de 30 y 32 años. Sí, pero yo te pongo el ejemplo del caso de, por ejemplo, de mi hijo. Que por ejemplo, mi hijo estuvo de panadero 3 años, termina los 3 años y se ve sin ni tan siquiera el paro, ¿entiendes? Entonces tú dices, ¿y qué tiempo le damos a este chaval para que se recupere y pueda tener otra actividad? Ninguna. Es decir, eso está pendiente, todo eso. Y eso habrá que, y se lo exigimos a uno y a otro, pero no lo ha hecho ninguno. Ninguno tiene interés de hacer. No. Lo que te digo, el techo de gasto, aquí parece que le estamos favoreciendo a los bancos. Ahora los bancos dicen, te voy a clavar el 0,5 de los dineros que tú tienes en los bancos. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Y qué dice el Banco de España a este respecto? Porque ahora por libre algunos alcaldes están diciendo, bueno, pues saco el dinero del Banco de España, porque visto lo visto, por mi dinero, ¿qué hago? ¿Me lo llevo y lo guardo en una caja fuerte en el ayuntamiento? No puede. Porque no se puede. Pero es que encima me cobras por eso, por tener un beneficio. Y aquí el gobierno de España no dice ni esta boca eso mía. No, porque esto no solo le pasa a un ayuntamiento, le pasa a muchísimos ayuntamientos que tienen superávit. Son millones. Solo en Canarias de superávit, con respecto al año pasado, son 1.500 millones. Pero a ti no te suena. En este caso, esto no te suena algo raro. ¿A querer quitarse el techo de gasto por acá? No. ¿A ti no te suena esto que sale y dice, oiga, que aquí tenemos las administraciones municipales, han gastado lo que no está escrito y están todas endeudadas, cuando la mayor deuda que tienen la tiene el gobierno de España? Exacto. El gobierno central. Sí, sí. Los más endeudados que están. Pero la culpa la tienen los que tienen más cerca, que siempre lo ha habido, pero la culpa también la han tenido ellos por no fiscalizar a estos ayuntamientos que han gastado por encima, porque tranquilamente le podía coger sobre una auditoría y bloquearlo. Tranquilamente. Claro, las amenazas. Pero bien, lo han permitido. Bien, te sale el ministro y te dice, vamos a salvar
a todos los pequeños y medianos empresarios por la deuda que tiene estos que han gastado un montón de dinero, todos estos ayuntamientos, y vamos a sacar unos créditos ICO que vamos a ayudar para que pague, para que sane, para que saquen todas las facturas que tienen los cajones. Y le meten entonces, y ahora, pues como son, no saben gastar dinero y no saben administrar, le vamos a poner el techo de gasto. Y primero le paga mi primo el del banco los intereses y el crédito. Y después, si le sobra algo, le está ayudando a mi dinero. Te voy a clavar porque no, bien. Y ahora no saca la tercera. Contratar, no saca la tercera. Claro, como le han hecho a los bancos de. Es que, claro, se tuvieron que acoger a la normativa europea y decirle, oye, los créditos hipotecarios, pues vas a tener que pagarle. Oye, que las cláusulas abusivas, le vas a tener que devolver todas esas cláusulas abusivas, que somos los culpables ustedes, porque para eso tenemos el Banco de España. Claro, para fiscalizar que las cajas y los bancos no hicieran lo que hicieron. Pero bien, como ellos lo hicieron, pues de algún lado tenemos que compensarlo. Primero, rescatamos todas las cajas con el dinero del que echamos a la calle, porque no pudo pagar la hipoteca. Pero ahora también con ese dinero rescatamos las cajas. Y lo siguiente que hacemos ahora, toma, más dinerito. Como ahora estos señores no pueden gastar un duro, le metemos este. ¿Por mantenimiento de cuenta? Y además, te oye, has dado esto cuenta. Parece que. ¿Por mantenimiento de cuenta? Esto parece que es una trama. Es que esto parece que es una trama. Mira, parece que está tan cortado. La banca siempre gana. ¿Y ustedes en este país están de acuerdo conmigo en la cantidad de gente que está poniendo los bancos en la calle? Ya va un banco y parece un sitio fantasma. Dos mesas, los cajeros, todo lo arreglas por el cajero, no te atienden, no te dejan sacar dinero. No es que te penalizan si no lo haces a través de internet. Sí. No, pero es que cobran encima. Sí, es decir, hacemos nosotros el trabajo por ellos y encima nos cobran las comisiones, que es lo peor. Sí, los bancos se han vuelto. El otro día fui igual. A un banco que no voy a nombrar y había una mesa redonda como de café y un señor allí y dos oficinas dentro. Y cambiado toda la estructura. Yo me quedé muerta, o sea. ¿Quién me atiende a mí? Y al viejito. Habían dos horas y cuarto gente haciendo cola allí. Las personas que no entienden los cajeros, porque ya no hace falta que sean mayores. Hay personas jóvenes también que no. ¿Y qué es lo que pasa? Encima que les pones el dinero allí, encima que España le prestó 63 mil millones, no han devuelto nada, no lo han obligado. Desahucian a la gente todos los días. Siguen desahuciando a la gente sin dejar que. Y aquí nadie dice nada. Están despidiendo a la gente a Tutiplano, se presta servicio. Quitan cajeros de pueblo donde ahora mismo solo hay un cajero para que no se tenga que desplazar kilómetros. Los quitan. Aquí nadie dice nada. ¿Por qué? Cuando se les obliga a los autónomos a hacer tantos sacrificios, ¿por qué a esta gente no se les obliga? Porque a otras empresas sí y a la banca no. La encima que tiene una deuda histórica con este país. No entiendo nada. Pero por eso todavía sigue beneficiando a la gente. No lo entendía ya cuando era el PP y ahora cuando es el PSOE lo entiendo menos. Si lo de los bancos es. Lo entiendo menos. Nos quedan 4 minutos, un minuto para pero cada uno. Sí que es verdad. Bueno, por resumir, yo creo que tenemos que dejar que este gobierno un poco avance, un poco para saber de qué va. Si realmente va a ser la reforma oportuna para que este país sea un país sólido y que la financiación a las comunidades autónomas sea buena. Y que dejarlos trabajar. Yo creo que es fundamental en este tiempo. Yo creo que hay discursos que por sobreactuado. Se vuelven, yo creo que contra los mismos que lo dicen, por sobreactuado, y hay que dejar trabajar a la gente. Yo sé que no les gusta un gobierno de izquierda a los de derecha, es lógico, igual que si fuera de derecha tampoco le gustaría a los de izquierda, ¿no? Entonces sería una bronca continua, pero yo creo que se están pasando. Hay temas importantes, como digo, que hablar y que debatir y que financiar la comunidad autónoma, y este país tiene que crecer para tener mejor bienestar, y en eso es lo que tenemos que estar. Lo que dije desde el principio, a mí me gusta un país de pactos, en donde nos podamos entender, pero también donde nos respetemos todas las ideologías, y me gustaría que lo que acaba de decir Isabel, es decir, yo me reúno con todo tipo de partidos políticos, con independencia de cuál es la ideología de cada uno, pero hombre, no me gusta que empieces por quien dice, me importa un comino la gobernabilidad de este país. Empieza por lo menos con quienes respetan la Constitución y los derechos y la garantía del resto de los ciudadanos.
Doña Guadalupe. Bueno, yo voy a pensar en positivo, que van a empezar a trabajar, que van a empezar a solucionar los problemas de este país, que se, y que van a empezar a confiar en el otro y en ellos mismos, porque si no esto, no habrá por dónde coger. Lo dicho. Doña Guadalupe, doña Isabel, don Luis, gracias a los tres por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate. Echamos en falta el cuarto o cuarta invitada, que era en este caso la formación política Coalición Canaria, que no ha asistido esta noche a este debate. Pero bien, lo hemos llevado a cabo, hemos cambiado de impresiones y por supuesto hemos debatido. Y sobre todo debatimos con el máximo respeto y respetando las opiniones de los demás, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y esto se llama democracia. Algunos tendrían que aprender algo. Algunos. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a ir poco a poco avanzando. Señores, gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos, por supuesto, con la programación de esta casa, con la programación de Canal 4TV. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política a partir de las 9 de la noche.